Hola a todos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo hacer una torta de zanahoria y banana con harina integral sin lactosa. Queda buenísima, bien húmeda y además es saludable y súper fácil. Así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que la puedan preparar. Empezamos poniendo 100 ml de aceite neutro en un bol, le agregamos 100 gramos de azúcar rubio o mascabo y mezclamos hasta humedecerla. Sumamos 3 huevos enteros, batimos e incorporamos 2 bananas medianas pisadas, también ralladura de un limón y una cucharadita de esencia de vainilla. Yo estoy usando un batidor de mano, si quieren también se puede hacer a máquina, pero no hay necesidad porque a mano, como ven, resulta bien fácil y bastante rápido. Por acá tengo 2 zanahorias medianas peladas y ralladas, son unos 300 gramos, se las vamos a agregar al batido y las integramos bien. Para esta receta necesitamos 400 gramos de harina integral fina, a la que le voy a agregar 3 cucharaditas de polvo para hornear y una cucharadita de sal. Mezclamos y se la añadimos a la preparación anterior junto con 100 gramos de nueces picadas. Esto es a gusto, si no tienen o no les gustan las nueces, las omiten. Cuando tengan una masa bien homogénea, la pasamos a un molde de 26 centímetros en mantecado y enharinado. Yo estoy usando este tipo rosca, pero puede ser el que tengan. Eso sí, cúbranlo hasta las 3 cuartas partes porque sube durante la cocción. Para cocinar la vamos a llevar a un horno precalentado suave, unos 160 grados durante 45-50 minutos o hasta que inserten un palito y salga seco. Y acá ya la tenemos cocida, la vamos a dejar enfriar y la desmoldamos para decorar con lo que quieran. Yo estoy usando un poco de azúcar impalpable, bien sencillo, pero rico para unos mates, un buen café. Miren qué tierna queda y como habrán visto es facilísima. Espero les haya gustado esta propuesta, si es así ojalá me apoyen regalándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau.